Hola amigos de Todo en Casa, estamos hoy con Santiago Cifuentes, nos va a enseñar a preparar algo absolutamente delicioso y lo podemos hacer en la casa. Santiago, coliflor al queso. Coliflor al queso. Claro que sí, Iván. Hoy vamos a preparar una coliflor al queso con ingredientes que normalmente tenemos en casa. La coliflor que tenemos aquí en este momento ya tiene un proceso previo. ¿Qué hicimos? La cocinamos en leche. A esa leche que le pusimos sal de ajo y las especias que más nos gustan. A lo que los quiero invitar es que no se limiten y a esa leche le agreguen las especias que a ustedes más les gusten y que experimenten con esta receta. Entonces, tenemos la coliflor previamente cocida en leche. Si no pueden tomar leche o no la quieren hacer en leche, lo podemos hacer en agua. Perdón, ¿leche y qué condimentos le echas a la leche? El que más te guste. Sal de ajo, salecita, romero, qué rico. Lo que más te guste. Pimentica, un poquito. Sí, claro, perfecto. Que sí. Listo. Y igual vamos a hacer con los quesos. Vamos a experimentar con los quesos que más nos gusten. Yo escogí mis quesos favoritos, que son queso holandés y queso azul. ¡Oh, qué delicia! Que es una combinación increíble. Súper. Y para gratinar, que no nos falte, el queso parmesano. ¡Súper! ¿Qué vamos a armar? Vamos a armar una coliflor de Navidad. Vamos a poner estos cubitos. Como quien va armando un arbolito de Navidad, vea. Vamos a decorar la coliflor. Venga, ¿sabe qué buenísimo esto para los niños, yo creo? Cierto que el coliflor es algo que los niños generalmente no les gusta. Y es una... Y mire que de esta manera, además, muy fácil de hacer. Seguro que a los niños les va a encantar. No, y creo. A ellos les va a encantar hacerla. Y hacerlo y prepararlo también. Claro, ¿verdad? Que sí. Para la gente que le gusta cocinar en la casa. Esto es un parche delicioso con los niños, les cuento. Es una opción muy buena porque muchas veces debemos de comer vegetales, pero... No sabemos cómo, no sabemos una manera divertida y chévere de cómo cocinarlos. Esta es una forma muy, muy, muy bacana. Buenísimo. De comernos la coliflor, que a mucha gente no le gusta. Aquí tenemos el horno calentando a 200 grados. Ok, 200 grados. Claro que bien. Sí. Ya terminamos con el holandés, vamos a ponerle el queso azul. Queso azul, qué delicia. Iván, que no tienen queso azul, que no tienen queso holandés. ¿Perdón? O que no les gusta. Qué pena, Santi, una pregunta. ¿Para ablandarlo en una olla corriente o en la pitadora? No, en la pitadora no. Vamos a hacerlo en una olla normal. Una olla normalita. Apenas nos sirva la leche, bajamos el fuego a mínimo y estamos pendientes de que... Apenas hierva, ¿se mete o ya está metido y hierve? No. Vamos a poner todo junto, las especies, la coliflor, en la leche y vamos a prender. Apenas hierve, se le dan... Después de que hierva, ¿qué? Se le dan... Unos 5 o 10 minuticos. Tenemos que estar muy pendientes. Para que no va a quedar muy blandito. Claro que sí. Muy bien. Y como les decía, que no les gusta el queso azul, que no les gusta el queso holandés, vamos a trabajar con los quesos que más nos gusten en casa, queso mozzarella. Si por ejemplo tenemos en casa el queso mozzarella que es tajado, ¿qué vamos a hacer para poderlo poner aquí como estamos haciendo? Vamos a hacer, lo vamos a doblar y hacemos taquitos. Ah, muy bien. Y se lo ponemos a nuestra coliflor. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta la mantequilla que le vamos a poner y le vamos a poner el queso holandés. Bueno, Santi, ¿cómo le aplica la mantequilla ahora? Con una cuchara. Cucharita. Tenemos nuestra mantequilla. Como quien está, ¿sabes? Como una espátula. Sí, ¿con qué también queda muy bueno? Con queso crema. Ah, claro. Lo sacamos de la nevera un ratico para que se nos ponga a temperatura ambiente y se lo vamos a agregar para que el queso crema o la mantequilla, para que le dé humedad a nuestra coliflor, aparte de la que ya le dio la leche y para que se nos pegue súper bien nuestro queso parmesano. No, miren esta delicia. Aquí vamos a ponerle más queso azul, que a mí personalmente me encanta. Y esta era... Sal de ajo. Sal de ajo, muy bien. La salecita de ajo y la pimientica. A lo que los quiero invitar es que si no les gusta la sal de ajo, si no les gusta la pimienta, pongámosle lo que más nos guste. Yo les estoy explicando la técnica, ya ustedes jueguen en casa miren con... esta belleza. Jueguen ustedes en casa con la técnica. Y por y de último el nuestro parmesano. Queso parmesano. No, miren esto. Y a gratinar. Y a gratinar a 200 grados. ¿Cuánto tiempo? Hasta que nos dore. Listo. Ahí uno está chequeando. Sí. Apenas uno vea, Santi, perdón, que el quesito parmesano empezó a dorar. Está ya doradito por encima. Yo creo que ya es tiempo, ¿cierto? Ya es tiempo de sacarlo. Muy bien. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Bueno, Santi, ¿qué? ¿Será que abrimos eso? ¿Qué? El olor es increíble. Sí, ya pasaron 10 minutos más o menos a 200 grados nuestra coliflor en el horno. Esto. Y el olor, créanme, que ojalá se los pudiéramos transmitir. Delicia. Miren esto, por favor. ¿Ah? Delicioso, ¿no? ¿Qué le parece?
gratinado muy bonito. ¿Y qué? ¿Lo partimos o qué? ¿Quiere una cáscara? Hágale. Miren esto. No, muchachos. Bueno, amigos de Todo en Casa, hoy aprendimos a hacer un coliflor gratinado. ¿Coliflor qué? ¿A los coliflor quesos? ¿Coliflor al queso? ¿O coliflor a los tres quesos? ¿Coliflor a qué? Al queso que más le gusta a nuestros televidentes. Bueno, amigos de Todo en Casa, quédese con nosotros.